No solamente cinco cosas en las que dejamos de vivir. Yo creo que el ser humano se encasilla, se encapsula en mil cosas que no lo deja vivir, porque el ser humano no está acostumbrado a vivir el presente. Siempre estamos anclados al pasado, estamos preocupados por el futuro, ¿no? Por lo que venga. Paloma contigo, grandes invitados en el mismo sitio, temas de interés que te harán crecer. Paloma contigo. Bienvenidos a otro podcast, El Poder del Caos. Y bueno, hoy tenemos una súper invitada especial. He tenido la fortuna de trabajar con ella, de hacer programas. Ahora fue muy curioso porque yo a Fernanda Ochoa la conozco a través de Yadira Alexi, que es la sexóloga que trabaja conmigo en el Team Chile. Pero Chiquis me habla de alguien súper chingona. Una persona, una life coach con mucho conocimiento, con mucho trabajo personal, y yo me empecé a imaginar esta historia, esa persona, le puse ojo, le puse rostro, y resultó que era Fernanda Ochoa. Entonces, hoy está con nosotros en El Poder del Caos, y bueno, un tema súper interesante. Recuerden que este espacio es para ustedes, con todo. La disposición para escuchar y por supuesto para compartir nuestras experiencias. Aquí nadie sabe más que nadie, simplemente compartimos nuestras experiencias desde nuestra trinchera, ¿no? Yo me encuentro ahorita en mi estudio, en la cabina de radio, en la oficina. Y pues un saludo para Chiquis, que está en Leighton, y para Fernanda, que está en México. Bienvenida al Poder del Caos, Fernanda. Ay, me da muchísimo gusto, qué bonita presentación, oigan, me voy a sentir muy importante yo. Me da mucho gusto estar aquí, qué padre que podamos coincidir, qué padre que no existen fronteras ni barreras, y sobre todo con una comunidad a la que yo considero mi familia, considero que parte de mi corazón está en Utah, porque yo adoro a la gente de allá, y pues qué bueno, me siento muy honrada por estar con ustedes, que también son dos personas muy queridas y además muy chingonas, como decía Paloma. Somos mujeres muy afortunadas de conocernos. Dicen que Dios las hace y ellas se juntan, y pues aquí estamos, ¿verdad? Muchas gracias. Así es que, Chiquis, éntrale a la preguntadera, así, como gorda en tobogán, déjate ir, que tenemos una hora para que Fernanda nos acompañe el día Exprimirle jugo a Fernanda, pues Exacto, hay que exprimir. bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, esta tarde les quiero dar la bienvenida, chicas. Gracias, Fernanda, por permitirnos esta entrevista, que yo sé que le vamos a sacar muchísimo jugo. Gracias, Paloma, por estar un día más juntas. Y bueno, pues para darle, que luego es tarde. ¿Con qué empezamos? El temazo del día de hoy. Así es, así es. Cinco errores en los cuales te pierdes en la vida. ¿Cuáles crees que sean esos errores que cometemos y nos perdemos de disfrutar la vida al máximo, que no nos dejan fluir con lo que a veces nos toca vivir, lidiar, o que por elección decidimos hacer por nuestras creencias? Pero ¿cuáles serían esas cinco situaciones, momentos, cosas, no sé cómo lo mires tú, que en ocasiones pues nos hacen vivir de una forma, y a veces yo siento que estamos como un poco dormidos en la vida, como que no despertamos a vivir? Estamos muy anclados en las creencias, por supuesto, muy anclados al pasado y muy preocupados por el futuro, ¿no? Cuando Chiquis me habló sobre este tema, yo digo, bueno, me dieron en un punto clave, porque Fernanda Ochoa es una persona que puede decir, puede hablar como yo quiera, ¿verdad? No hay restricciones aquí, ¿o Claro, sí? libre, Que Fernanda Ochoa. Ok. Bueno, Fernando Ochoa es una persona, es un ser humano que le vale madre lo que opine la gente. O sea, no en un sentido de valemadrismo, de que la vida me valga gorro y que no. Con un sentido de responsabilidad, pero la opinión de las personas
Estoy en un momento de mi vida y he llegado a un momento de mi vida que digo, yo nací para vivir, ¿no? Y ahora sí que lo que tenga yo que hacer y lo que desee hacer, pues lo voy a hacer con toda intensidad. Y lo hacemos para eso, para vivir. Siempre he dicho que no solamente cinco cosas en las que dejamos de vivir. Yo creo que el ser humano se encasilla y se encapsula en mil cosas que no lo dejan vivir, porque el ser humano no está acostumbrado a vivir el presente. Siempre estamos anclados al pasado, estamos preocupados por el futuro, ¿no? Por lo que venga. Y nos perdemos en el camino de esa forma, de esa grandiosa oportunidad de vivir. Siempre he sido de la idea que independientemente de las creencias que tengamos y de la forma en que la vida, no importa si tienes una religión o no, si crees en la reencarnación o no, solamente tenemos la certeza de que estamos en esta vida viviendo hoy, ¿no? Porque aunque creamos que hay otras vidas, aunque creamos que hay otros mundos, aunque creamos que me, yo voy a vivir esto y luego me voy a ir a la otra vida y voy a reencarnar, no tenemos la certeza de que verdaderamente existe otra vida, ¿no? Tendríamos que morir para darnos cuenta y verificar si es cierto. Entonces, mientras no te mueras, vive, ¿no? Mientras no estás muerto, vive. ¿Y cuántas veces estamos muertos viviendo? ¿No? Somos muertos que vivimos porque estamos llenos de cosas, llenos de posibilidad, llenos de oportunidad y estamos anclados o estamos resistiéndonos o estamos preocupados y estamos alejados de esa grandiosa posibilidad que nos da la existencia, ¿no? Que es vivir. Y hay muchísimas, yo creo que hay muchísimas razones que nos dejan y que nos alejan de vivir verdaderamente, pero bueno, si se tratara de elegir en realidad cinco, pues yo enlisté cinco que se me hacen como las más importantes que nos alejan de vivir. Y la primera que puse aquí es la culpa. Que para empezar, la culpa no existe. La culpa solamente es una conversación. Y siempre lo he dicho. Es un estar aquí pensando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sentirnos culpables por situaciones que a veces ni siquiera nos corresponden a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cuándo te sientes culpable? Te sientes culpable por todo, porque desde que nacemos nos insertan la culpa. La sociedad nos inserta la culpa. La religión nos inserta la culpa. La familia nos inserta culpa. Crecimos o hemos crecido o hemos sido educadas. Yo creo que las tres somos mexicanas. Corríjame si me equivoco, ¿no? Pero sobre todo en esta cultura en la que nos desarrollamos nosotras y como mujeres, del mexicano que te educa que la mujer se tiene que recatar, que la mujer tiene que ser servil, que la mujer le tiene que estar sirviendo al hombre, que la mujer tiene que usar falda y no pantalón, que la mujer se tiene que sentar con las piernas cerradas, ¿no? Que naciste para ser madre, es otra cosa que también hubo tan madre, cómo nos causa culpa, ¿no? Que todo, ¿no? Vivimos en una sociedad, sobre todo los mexicanos, machista en tanto cuanto a estas alturas del partido. Entonces, lo que nos dan, crecemos en esta interrelación de premio, castigo, premio, castigo, premio, castigo. En donde se hacen las cosas bien, yo te premio, y si hacen las cosas mal, vas a tener un castigo, ¿no? Entonces nos empiezan a insertar la culpa desde que nacemos, porque nosotros, si lloramos, está mal. No llores, cállate, no llores porque ¿qué van a decir? No llores por esto, no sientas, ¿no? Si te caes, levántate. Y si te caes, te lo estoy advirtiendo. Entonces, si tú te caes y no me haces caso, yo te voy a dar tres chingadazos más para que llores. Ahora sí, llórale con gusto, ¿no? Entonces nos hacen creer que nos hacen transportarnos entre esta situación de lo que está bien y lo que está mal, que es tan subjetiva, porque lo que para mí puede ser el bien, para ti puede ser el mal, ¿no? Entonces, ya, si te portas mal, le voy a decir a tu papá. Entonces empezamos a ver a papá como la figura máxima de autoridad, que no nos podemos después ni acercar a él porque no le tenemos la confianza, porque creemos que en lugar de decirnos una opinión, nos va a dar un fregadazo. Y desde ahí empezamos con la culpa. Todo es culpa. Todo es culpa, todo es que me estoy portando mal. Incluso en los momentos de soledad, los seres humanos reflexionamos
en lo que está bien y qué está mal y qué hemos hecho. Entonces, no la vivimos la vida creyendo que tenemos que pagar esas facturas emocionales que ni siquiera a veces son nuestras, porque tenemos que ver por nuestros papás, porque si no somos unos malos hijos, porque tenemos que cuidar al marido, porque si no se nos va a ir con otra, porque tenemos que ocuparnos de estar esbeltas y bonitas, porque si no, pues no vamos a caber en ningún lado, porque no cumplimos con los estándares de belleza. Y entonces, si no logramos eso, estamos haciendo mal. O sea, tenemos la creencia de que estamos haciendo mal. Y empieza entonces la culpa, el remordimiento, ¿no? El hacer bien. Y entonces se habrá insertado de culpa, que hasta que si nos deja el marido, decimos que es nuestra culpa. Si el marido se va con otra, es nuestra culpa, porque no lo supimos preservar, porque no lo supimos cuidar, porque ahora tengo celulitis, porque no estoy como hace 20 años, porque no, porque soy 5 tallas más grandes que hace 10 años, ¿no? Entonces, por eso me dejó por otra que es más inteligente, que es más joven, que es más esbelta, que está más guapa, que es más aceptable que yo en los estándares que nos impone la sociedad, ¿no? Entonces, la culpa nos hace dejar de vivir. Y es una cuestión inventada la culpa. La culpa es solamente esa creencia que nos han insertado en la sociedad. La culpa no existe. Existe la responsabilidad. ¿De qué eres responsable? ¿De qué yo soy responsable ante estas situaciones? ¿De lo que he permitido y no he permitido, ¿no? ¿De qué yo soy responsable de haberme creado este escenario ante la vida? ¿De que a fuerza tengo que ser talla cero para poder encajar en un estándar, en una sociedad, en un trabajo, ¿no? Tenemos la creencia arraigada de que porque somos mujeres, también eso es bien importante, podemos permitir cierto tipo de cosas, podemos inclusive ganar menos sueldo que un hombre, podemos ocupar puestos de menos cargos importantes que los de un hombre. Entonces, desde que nacemos, la mujer traemos una responsabilidad a cuestas que nos hace sentir culpables absolutamente de todo. Y luego si nacen los hijos, si llegan los hijos, tienes que ver por los hijos, tienes que ser buena madre, tienes que cuidarlos, porque si no, pues te lleva la fregada, porque eres una mala madre, ¿no? Y entonces así nos la pasamos. Pues, ¿qué hay para combatir la culpa? Hacernos cargo de nuestras propias circunstancias, que nadie nos las ha hecho, ¿eh? Las hemos creado nosotros mismos, porque la vida está hecha de decisiones, buenas o malas. Entonces, hazte cargo de tus buenas y tus malas decisiones, porque lo que estás viviendo hoy, como les digo siempre, pues es para lo que te alcanza, mija, es para lo que te alcanza, ¿no? O sea... Me encanta eso. ¿Qué piensas tú de la culpa, Paloma, desde tu experiencia, desde tu vida? No, precisamente liberarme de la culpa ha sido uno de mis procesos internos más fuertes que he tenido, y que me valga madre todo, hasta lo que, claro, hasta lo que yo misma digo de mí. O sea, que me valga madre esa conversación interna, y que no me importe realmente no caber en esos estándares que decías, Fernanda, y sobre todo... tiene que ver con ese proceso interno y con esa vocecita que está aquí todo el tiempo, ladrillándonos en cada momento, juzgándonos, criticándonos, acechándonos, y cómo poder trabajar ese proceso. Y creo que estoy en el camino de, no puedo decir que al 100% lo he logrado, estoy en el camino de trabajar esa culpa, y sobre todo eso se nota, ¿sabes qué? Se nota... Uh-huh. Qué dices, en lo que haces, cómo te vistes, con quién hablas, con quién te reúnes, dónde, a dónde viajas y con quién. Y tú dirás, ¿un viaje? ¿Cómo? Sí, porque soy una mujer que se va de viaje sola si le da la gana, sin importarle si mi mamá, mi papá piense que eso está mal porque me voy a Nueva York sola 2 semanas, o porque me voy a otro país a viajar en la aventura. O sea, y no me importa si me critican. Por eso digo, hasta, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? O sea, ¿qué eres en tu esencia? Es liberarnos de esa culpa. Así es. Totalmente, totalmente. Romper el paradigma de la culpa duele. Y duele un chingo. Porque te enfrentas a un mundo, o sea, somos...
peces nadando en contra de la corriente, ¿no? Pero yo amo ser la oveja negra, o sea, yo amo ser esa persona que está convencida de lo que quiere, de sus estándares, de sus propias reglas. Soy abogada y siempre estoy en contra de la norma, ¿sabes? O sea, es como una ironía esta ambivalencia que tengo yo. Porque estoy en contra de la norma si no es algo que a mí me funcione, que a mí me convenga, con lo que yo me pueda sentir bien y lo que me pueda sentir realizada. Muchos años en mi vida me sentí culpable de muchas cosas, ¿no? Y es a través de, efectivamente, conocer el coaching, conocer el comportamiento humano y enfrentarme a mí misma y a mis propios demonios, que digo hoy día, no vale la pena, y si digo pena, vivir anclada a todas estas facturas emocionales que no vamos a poder pagar nunca, ¿sabes? O sea, no vamos a poder terminar de pagar facturas nunca si vivimos inmersos en este mundo de la culpa. Más bien hay que tomar el toro por los cuernos, agarrarme los pantalones, ¿no? Y hacernos responsables y hacernos cargo de nuestras buenas o no tan buenas elecciones de vida. Es todo. Y algo que quisiera yo agregar es que el hacernos cargo significa que vas a vivir esa vida desde la forma que tú creas que es la correcta, buena, no sé, la mejor para ti. Así es. Y que va a tener consecuencias que pueden ser positivas y negativas. Puede haber gente que te apoye, te motive, te empuje, te dé el hombro, te dé el brazo, te diga sí, te apoyo, órale, vamos con todo, yo te echo porras. Pero también puede haber gente que te quiera destruir, el bullying, comentarios negativos, pésimos, comentarios de la propia familia, de los amigos, de los conocidos, de la comunidad laboral, que pueden pisotearte. Y entonces es ahí donde entra realmente tu trabajo personal. Es ahí realmente donde dices, ya me liberé de la culpa o sigo con esa pinche culpa porque sí me importa mucho lo que diga mi compañero de trabajo. Y te lo digo porque yo soy una figura pública y me pasó el viernes, yo fui a un concierto, me llevé un escote, yo tengo el busto grande, me llevo un escote. Ay, pero yo vi tu foto y te veías divina, divina. Ok, es escote. Y me mandan, alguien del equipo de producción del evento me manda un screenshot donde me dice, mira lo que te pusieron, te lo mando para que bloquees o para que hables con esa persona o para que le mandes. Y me había puesto zorra, puta, porque yo fui la conductora del evento, co-conductora con otra persona, y además me bajé del escenario y me puse a bailar con la gente mientras había cambio de banda. Entonces, esos comentarios de que me estaban siendo ofensivos supuestamente hacia mi persona, cuando yo los leí, dije, no, pues gracias. No, gracias, porque eso de lo que estás diciendo es acerca de ti, no es acerca de mí. Yo nada más corroboré con mi productor. ¿Tienes algún problema en que yo haga el desmadre que hice en el evento? Porque fue un desmadre el que hice, donde puse a bailar al público y me senté y me paré a bailar con todo el mundo, y me dijo, no, me encantó, fue un éxito, adelante. Entonces, fíjate bien cómo un comentario a través de un mensaje de texto, si no tenemos el tema de la culpa, nos puede arruinar el día, la carrera, la relación con nuestro equipo de trabajo, o sea, nos puede arruinar todo. Yo culpa no siento, puta, sí soy, y en algunas veces, ¿por qué no? Y en otras soy la locutora, la abogada, la maestra, pero en otros momentos sí soy, ahí no estaba haciendo, ahí estaba chambeando. Exacto. Pero hay que soltar esas creencias. Imagínate que ese comentario le llega a una mujer que no ha trabajado
sus emociones y su culpa, se siente ofendida, triste, mal. O sea, puede ser un parteaguas para no volverte a subir un escenario, para no buscar un escote. Fíjate de qué estamos hablando. Estamos hablando de machismo. Estamos hablando, bien que disfrutó el escote, el tipo, estoy segura que le encantó, pero desde su creencia, bueno, desde su creencia, estaba mal. Pero te aseguro, no me puse a investigar quién era, ni la foto, pero te aseguro que se acercó, porque la foto que me tomó estaba cerca. Se acercó, bailó, disfrutó, pero juzgó y criticó. Entonces, ahí son momentos donde les comento esta historia, porque ahí son momentos donde de verdad he trabajado mis emociones, y en este caso el tema de la culpa. Yo me sentí libre, a gusto, feliz, sin ningún problema ni vergüenza. Exactamente, entonces es eso, ¿no? Es hacernos cargo, es decir, no tengo el mejor marido, pero lo elijo. Siempre se los he dicho, ¿no? No tengo los mejores hijos, pero los elijo, ¿sabes? Cuando tú eliges las situaciones, entonces te liberas completamente, porque sabes que tú eres responsable de lo que haces, de lo que decides, de lo que pasa en tu entorno, de las personas con las que te juntas, de la familia que has creado, ¿no? De las situaciones que hay alrededor tuyo. Tú por lo menos elegiste ponerte ese escote, porque te dio la gana, porque te veías hermosa, porque te veías súper sexy, te veías sensual. Tú lo elegiste. De otra manera, esos comentarios te hubieran afectado. ¿Me explico? Te hubieran súper afectado y es más, te hubieras ido a tapar. No era por cambiar de ropa, porque me siento incómoda, ¿sabes? Yo lo elijo. Y sé perfectamente bien que al rato me van a decir que soy una zorra, que es ese escote, que no, 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 no. Me vale madre, o sea, lo elijo y punto, te funciona. Entonces, dentro de esta rubro de la culpa, o más bien, dentro de este rubro de qué nos hace felices y qué no nos hace felices, o cuáles son las cosas que nos alejan realmente, que nos hacen desperdiciar la vida, yo les puedo decir a las personas que nos escuchen es que antes de tomar una elección, antes de tomar una decisión en tu vida, hazte estas dos preguntas. Número uno, ¿me hace feliz? Y número dos, pone en riesgo mi vida. Si alguna de esas dos están en juego, si alguna de esas dos respuestas te hacen dudar, entonces no tomes la decisión, ¿sabes? Porque si hay algo en esta vida que vas a decidir que no te hace ser feliz, entonces ¿para qué chingada la vas a tomar? ¿No? Y si pone en riesgo tu vida, bueno, pues ya obviamente ahí le estás jugando al vivo también, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos, hay que hacernos esas dos preguntas antes de tomar una decisión. Y hay que elegir, hay que hacernos responsables de lo que nosotros elegimos y de lo que nosotros decidimos. Es todo, la vida es un juego de decisiones, buenas y no tan buenas. Entonces hay que hacernos cargo para podernos liberar de estos sentimientos de culpa. La culpa solamente existe para joderle la vida al ser humano, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué quiero, sentirme responsable. Escuché recientemente una conferencia, y no es la culpa, pero es el enojo, y son primos hermanos. Y el conferencista, el enojo es el castigo que te das a ti mismo por las pendejadas que hace otra persona. Me cayó así como, ¡pum! Dije, ¡claro! ¡Por supuesto! Así la pinche culpa. ¿Qué hace otra persona en las cuales te está reflejando tú, por supuesto? Y claro que te castigas porque te duele, porque te miras, porque te ves, porque muchas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente es eso. Ese es el primero que yo pondría, que nos jode la vida, que nos jode la existencia y que nos aleja de ser felices, ¿no? Y ya hablamos de la culpa, ya pasamos el primero y estoy yo por saber el segundo. Vamos con todo. Fer, ¿qué piensas? ¿Cuál sería el segundo que has elegido en esta tarde de esa lista? Bueno, todo junto con pegado, resentimiento, vivir con el resentimiento, ¿no? Vivir siempre encabronados, enojados,
echándole la responsabilidad de todo a los demás, vivir resentido, ¿para qué carajos? ¿Cuántas personas? Y sobre todo ahora, en esta época que estamos viviendo, en pleno siglo, donde la modernidad a veces nos rebasa, pero no nos detiene de la muerte, no nos detiene de una pandemia como la que nos cayó a todos de sopetón y que nos ha tardado, nos ha costado trabajo encontrarle, pues no sé si la cura, pero sí adaptarnos a estas nuevas circunstancias, a estas nuevas situaciones. ¿Para qué chingados vas a vivir de sentido? Hay personas que se pelean con el hermano, que se pelean con fulanito y tal, y viven resentidos toda la vida y solamente se encuentran en un funeral, ¿no? Ahora es el grandioso ejemplo que nos da la vida de sentarnos a pensar en qué va a pasar mañana. No tenemos garantía, o sea, no sabemos si hoy vamos a estar y mañana ya nos llegó la fregada, ¿no? Entonces, ¿para qué carajos vas a vivir el resentimiento? Yo digo que el resentimiento es lo más inútil que puede, el recurso más inútil que puede tener el ser humano en su existencia, en su haber. ¿Para qué chingados te vas a resentir? Mira, las cosas son o no son. Pues, si alguien te hizo sentir mal y realmente te interesa, y realmente te importa, entonces arréglalo, háblalo, enfréntalo, hazte cargo, ¿no? Y si es alguien que no vale la pena, que no me importa, que no me interesa, que ni siquiera figura en mi existir, entonces suéltalo y deséchalo. Y claro, nos acabas de dar Paloma un gran ejemplo con lo del escote, ¿no? O sea, tal vez y solamente tal vez si una persona tan importante en tu vida te hubiera hecho ese comentario y te hubiera llegado realmente, tal vez en ese momento hubieras cambiado de parecer o de decisión. Tal vez si esa persona tan importante en tu vida te hubiera hecho alguno de esos comentarios y te hubiera caído en la punta del hígado, lo hubieras tratado y lo hubieras hablado con esa persona, saber el problema, saber la situación. Y listo, cada quien sus cubas, ¿no? Pero si es una persona que te vale madre, pues entonces es que te valga madre lo que los demás te digan también, ¿no? Entonces, ¿para qué carajos vivir resentidos de una situación que ya pues no te atrae ni bien ni mal a tu vida? El resentimiento es una situación, es un recurso inútil, es una cosa que solamente nos quita vida, que solamente nos quita tiempo, que solamente nos trae incomodidad. Entonces, ¿cómo para qué? ¿No? ¿Y tú piensas que dentro de este resentimiento se vale sentir el resentimiento por algún momento o piensas que simplemente deberíamos desecharlo y ya? O sea, como, ¿para qué volver a resentir? Porque el resentir es volver a sentir, ¿no? Sí, pero es un aspecto negativo, ¿sabes? Si yo estoy resentida con la vida, si yo estoy resentida con una persona, entonces ¿para qué chingados estoy con esa persona? O sea, o vas a estar y arreglas las cosas y las enfrentas y lo comunicas, que ese es el antídoto para el resentimiento, es la comunicación asertiva y lo sabemos, ¿no? Es poner las cosas en claro. A lo que voy es lo que te digo, si te importa la persona, vas a ir y vas a platicar con esa persona y vas a decirle, ¿sabes qué? Me hirió lo que me dijiste, no me pareció, no me gustó, lo vamos a arreglar y vamos a llegar a un acuerdo. Si no es así, ¿para qué chingas vas a vivir resintiendo toda la vida esa situación, esa frustración, ese enojo, ese dolor, whatever, ¿no? Entonces, claro que se vale sentir, tú sabes que yo soy súper pro de sentir, de experimentar las experiencias, de experimentar el enojo, la frustración, el dolor, claro. Vete a un pinche cuarto, enciérrate, patalea, grita, mienta madres, háblale a quien más confianza le tengas y dile y cuéntale, háblale a quien quieras, ve a terapia o haz algo y enfrenta esa situación, siente el dolor, siéntelo, siente la frustración, siente el resentimiento, claro, siente, pero no te quedes anclado a eso. O sea, porque entonces ahí sí ya te jodiste, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahorita que hablabas, pensaba en momentos en mi vida donde me he resentido estúpidamente, te hablo a lo mejor a los 20,
en momentos donde me enojaba y más que resentimiento era ese orgullo de, ah, me enojo. Me acuerdo, por ejemplo, en mi primera relación, me enojo que me hable él si quiere, qué pendejada, ¿no? Pero bueno, estaba por allá antes de mis 20, ¿no? Y entonces, pasaron los años y algo que en mí siento que me ha ayudado, porque no me considero una persona que sea resentida ni con la vida ni con nadie, tiene que ver mucho pues con nuestras creencias familiares. Mis padres han sido personas que siempre están desde el amor. Nunca he escuchado una palabra de mis padres de resentimiento hacia alguien. Eso no significa que hablen a todo mundo, no, simplemente yo no he escuchado, yo nunca he crecido con ese tipo de pensamientos con mis padres. Entonces yo crezco en esta familia donde no tienen ese sentido o ese resentimiento con nadie. Yo nunca he escuchado, por ejemplo, a mi madre que diga, ay, yo no le hablo a mi hermana por esto, o ay, yo no, no, jamás. Entonces, bueno, partiendo desde ahí, yo realmente considero que el resentimiento, estoy de acuerdo contigo, no es algo que ha estado presente en mi vida, pero algo parecido que sí ha estado es como el orgullo, como esa situación de, ah, no, es que él me hizo o ella me hizo, entonces como que yo me prefiero un silencio de orgullo. No hablo de resentimiento, porque resentimiento lo entiendo como ese sentimiento de dolor y sufrimiento que estás constantemente latigándote tú misma, ¿no? No, pero sí, en mi cabina de radio, por diferentes programas que he hecho, he tenido mensajes, llamadas telefónicas de radioescuchas que no se hablan con la mamá, con la hermana, con el primo, que con los hijos, a veces con los hijos, que con el odian al jefe en el trabajo, odian a su compañera con la que trabajan de lado a lado, hombro a hombro, y tienen ese resentimiento y los carcome la vida. Y yo he hecho varios programas acerca de ese tema donde la gente sufre por años, y no se dan cuenta que es eso, el resentimiento que no los deja vivir. Exactamente. Entonces, el resentimiento, la verdadera, el verdadero antídoto del resentimiento es la comunicación. O sea, para que no vivas resentido, pues comunícate, habla con la persona que te hirió, que te lastimó, si es que te importa, y si no te importa, pues entonces deséchalo. Ahí está. Así es que llevamos el resentimiento. Vámonos por el tercero, Fernanda. Un tema importante, sumamente importante, y lo tomo y lo retomo de este grandioso libro que me ha acompañado por muchos años, del maestro Don Miguel Ruiz, que es: no te tomes las cosas personales. Tomarte las cosas personales te aleja completamente de vivir una vida tranquila, en paz, feliz, ¿no? El ser humano tiende a tomarse las cosas personales, y lo que yo le digo es, bájale dos rayitas porque no eres tan importante, ¿no? No eres tan importante, o sea, a todos nos vales madre tu vida, ya. Y tú también tienes que hacer eso igual, ¿no? Deja de tomarte las cosas personales, que si fulanito dijo, que si sutanito dijo. Eso más, hay mucha gente que hace los problemas de los demás suyos, ¿no? Y entonces ahí anda tratando de defender lo indefendible, ¿no? Y ahí anda siendo la jonjolí de todos los males, ¿no? Y siendo la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y queriendo ser las causas justas y todo. ¿Sabes? Fácil, siempre les digo. Haz de cuenta que estás en el árbol de Navidad, un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, y vas y buscas el regalo. Lo vas a ver la envoltura más bella, más hermosa, con el mono más increíble. El regalo que te estás imaginando que está en esa caja que tanto te llama la atención, te acercas, lo ves, ves la etiqueta y no tiene tu nombre. ¿Sabes? Si no tiene tu nombre, no es para ti, ¿no? O sea, eso que no tenga tu nombre no te pertenece, no es para ti.
Ay, es que mis hijos ya se pelearon, mi hija ya se madrió con el marido, no sé, whatever, cualquier cosa, si no te pertenece, si no dice tu nombre, no es para ti. Entonces, deja de comprarte paquetes que no te corresponden, ¿no? De inmiscuirte en situaciones que no te pertenecen. De hacerte la vida añicos porque alguien dijo esto de ti, porque alguien habló esto de ti, o que imaginarte cosas, ¿no? De que están hablando y crees que tú eres tan chingón y tan importante para todo el mundo que están hablando de ti, ¿no? Entonces, pues, de verdad, es que de verdad, la gente se hace el harakiri sola, o sea, se matan solos, se quiebran solos y a veces hasta por situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Sí, me gustaría que mencionáramos algunos ejemplos. Yo tengo aquí algunos. Por ejemplo, alguien escribe un mensaje en alguna red social y ya dice, ah, me dio una indirecta, lo puso por mí, me la está tirando a mí, ya viste lo que puso, cuando a lo mejor nada que ver, nada que ver. O sea, a lo mejor no tiene nada que ver con, no, lo más seguro, no tiene nada que ver contigo, pero tú ya te lo explicaste. Esa publicación, esa historia, cualquier cosa que alguien subió era para ti. Y todo, y toda esa creación, esa película, la hiciste tú aquí. Y esa persona a lo mejor en el mundo te hace y no tiene nada que ver contigo. Entonces, ahorita por redes sociales es el pan de cada día de ese tipo de personas que se toman todo personal, que se están adjudicando cada ti. Hasta un meme les lastima, les duele. En vez de reírse, en vez de burlarse de ellos mismos o de la vida, están frustrados y ahí te mandan el screenshot, mira lo que puso, de seguro me la está tirando a mí. Entonces, ¿por qué? Porque las redes sociales es el pan de cada día en esta actualidad. Entonces, y ponerte ese saco que no es tuyo, que no te queda, entonces aguas, aguas en esa situación, pero sobre todo digo el aguas cuando tú misma tienes o mismo tienes que reconocer que te estás creando esa película, que te estás creando eso. O por ejemplo, cuando hacen un grupo Facebook, WhatsApp, cualquier red social, hacen un grupo y están poniendo cosas y, ay, es que de seguro puso eso y tú estás leyendo y las demás también, o los demás. De seguro puso eso por mí, porque llegué tarde aquel día, por esto, por el otro. Cuando, o sea, suéltalo, no, no tiene nada que ver contigo. No seas tan aprensivo con lo que sucede alrededor de ti. Tú, más bien creo que ese tipo de personas que a lo mejor yo en algún momento fui esa persona que me toma las cosas personales, no había redes sociales en ese entonces, cuando yo me tomaba todo personal. Pero yo, por ejemplo, de lo que decía mi pareja, ah, lo dice por mí, ah, lo está haciendo por mí, ah, no fue por mí, sí fue por mí, se puso así por mí. Entonces, otra situación que yo he trabajado, igual cuando leí a Miguel Ruiz, pues fue otro 20, así que dije, o sea, no friegues como uno mismo se chinga la propia vida. O sea, Total. Total, o sea, es que es uno mismo, no es el otro el que te hace daño. O sea, definitivamente, y eso es muy duro de entender, es muy duro de asimilar, y la gente no lo entiende, porque preferimos culpar a los demás, ¿no? Y estar buscando culpables de nuestras desgracias. O sea, deja de tomarte las cosas personales. No eres tan importante, no eres. O sea, no eres importante para los demás. Tú hacerte importante para ti mismo y quédate con lo que a ti te funciona, con lo que a ti te pertenece, pero todo lo de los demás, suéltalo, ¿no? Hazlo a un lado. sí, oye, está bien porque riegas la mierda a toda la gente que está de alrededor de ti, o sea, les esparces todo ese cochinero y hasta también después anda uno, a ver si es cierto que lo puso. Pero, o sea, perdiendo uno el tiempo, el recurso más valioso que tenemos, andamos perdiendo la vida. Totalmente. Es cierto que lo que la amiga dijo que puso la otra era para ti.
Exacto, definitivamente. Y ahora también caen en cuenta, como por decir, yo ahorita que estaban ustedes dos hablando, yo me he dado cuenta en esta plática que yo he estado del otro lado. Que yo he estado del otro lado, igual como decía Paloma, les voy a compartir una experiencia que tuve. Yo tenía dos amigas que las quería muchísimo por separado. Una la conocí primero y después la otra. Y las quería muchísimo, yo las miré, que ellas siempre andaban pegadas para todos lados, ¿no? Y ellas siempre andaban para allá y para acá y andaban para arriba y para abajo. Y a mí eso me daba mucha felicidad. A mí eso se me hacía tan lindo, se me hacía tan bello. Y a cualquier fiesta que tú mirabas, ellas llegaban juntas, todo el tiempo juntas, ¿no? A mí llegó un día que ellas se separaron, o sea, un poco se molestaron y yo dije, algo pasó aquí. Entonces yo escucho la versión de una y escucho la versión de la otra. A mí se me hizo una pendejada, o sea, la realidad fue que para mí eso era una tontería lo que había sucedido. Y dije yo, bueno, pues ¿qué hago? Entonces dije yo, a mí se me hace una tontería, creo que no están viendo claramente. Va doña Margarita Arreola, que se toma las cosas personales. Qué raro, sí. Y habla con una, habla con la otra, se mete, la reúne para que ellas hagan un reencuentro, ¿no? De que yo les hablaba de acerca de que la amistad, de que una amistad tan bonita no puede perderse por una tarugada. Y bueno, resulta que la que salió ahí toda embarrada, embarrada, cagada. Fui yo. Entonces, resulta que a la última, a la que ya era la esto, la otro, la que tenía 20,000 etiquetas, era yo. Ahí fue donde yo aprendí, dije, wow, qué importante es esa parte de no tomar cosas personales. O sea, son su pedo y ellas que los arreglen. Pero yo estuve en ese punto donde a mí sí me dolió. A mí sí fue una frustración tan terrible, porque a mí me dolía la amistad de las amigas, que alguien más se rompiera la amistad por una tontería. Y querer arreglarlo, pues a la última salió peor. Entonces, hoy día, bueno, no me hablo con una de ellas porque ella eligió no hablarme. Porque ella eligió no hablarme a mí. Y bueno, con la otra, pues tengo una relación muy bonita. Pero al igual, yo así como que sigo pensando que por lo que se pelearon fue una tarugada. Así es. No, bueno, pues sí, hay que soltar, hay que dejar de resistir esas cosas que no nos pertenecen y simplemente dejar de ver pendejos. Yo les digo, ya deja de ver pendejo, porque hay gente que quiere ver pendejos en todos lados, entonces se inmiscuye, ¿no? O sea, se hace como de que deja de ver pendejos por todos lados, si existen, pululan, abundan, déjalos de ver, ¿no? Ocúpate de lo tuyo, de tus cosas y pues suelta. Vamos a que sí. La tercera, bueno, hemos hablado de la culpa, el resentimiento, de no tomarse las cosas personales. Y vamos viendo la cuarta, Fernandita, que esa me tiene así como que, a ver, vamos a ver qué encuentro. ¡Qué así, mero mole! La cuarta es la victimez y la queja. Eso nos aleja completamente de tener una vida plena, de tener una vida feliz, de tener una vida más vivible y en paz, ¿no? Hacerse la víctima o quejarse absolutamente de todo, es eso riega el veneno en cualquier lugar y en cualquier ambiente y en cualquier contexto. O sea, intoxica absolutamente todo lo que toca. Yo digo que las víctimas intoxican todo lo que toca, todo. Todo lo que tocan las víctimas lo intoxican, lo pulen, lo desbaratan, lo deshacen y se va todo a la fregada, ¿no? Esas personas, que yo les llamo personas quitando, que van por la vida quejándose absolutamente de todo. Pero además, dirían en transformación, las víctimas compiten, ¿no? Compiten entre ellas para ver quién es la más jodida. O sea,
Van al café. ¿Y cómo estás, comadre? No, pues bien, comadre, pero fíjate que a mí mi marido ya se fue con otra, ya lo descubrí que se fue. Y entonces la otra, no, pero ¿qué crees, comadre? O sea, tu compadre no solo se fue con otra, sino que ya la embarazó también. O sea, las víctimas ven en qué chingado momento vas a estar más jodida. O sea, compiten por ganarse el Oscar a la más jodida del mundo, ¿no? Son esas personas que todo les pasa, que nadie las quiere, que la vida del presidente, el universo, Dios, Buda, Alá, quien sea que sea, las eligió a ellas para decir, a esta me la voy a chingar, ¿no? O sea, las víctimas son esas personas que solamente están pensando en lo negativo de la vida. En que si ya subió el jitomate, puta, me va a afectar. En que si fulanita de tal ya se fue por otro lado, se le fue el marido, ya me va a afectar a mí. En que si mis hijos son los peores del mundo porque no ven lo abnegada, lo bella, lo maravillosa madre que yo soy, no ven todo lo que he sacrificado yo en la vida por ellos, son unos malagradecidos, el marido ni se diga, ya las vio, ya las dejó, ya se les fue con otra, ya, o sea, son esas mujeres, hombres y lo que sea, ¿no? Que nadie puede estar más jodido que ellos. Y además son súper partidarias del chantaje, de la manipulación y, por supuesto, algo que va junto con pegado con la víctima, de la queja. Por lo tanto, todo se resume en veneno, en toxicidad. Porque no dejan que los hijos vivan su vida, porque no dejan que el marido viva la suya, porque no dejan que los demás sean felices, porque además son las típicas chismosas que están inmiscuidas en toda la vida de todo el mundo para ver qué pasa, para ver qué sale, para ver qué sacan y para estarle jodiendo la existencia a todo el mundo. Entonces, si eso no te va a alejar de vivir una vida plena y feliz, pues entonces yo no sé. O sea, porque la verdad es que la víctima es una circunstancia que te pone ante la conmiseración, te pone ante la lástima de los demás, ¿no? Y qué terrible vivir solamente en función de manipular al otro para que se haga lo que tú quieres que se haga, ¿no? Entonces, pues sí, la víctima es definitivamente es una. Yo no soporto a las víctimas, o sea, de verdad. No son nada, yo en mis entrenamientos, en mis talleres, yo les digo, ¿sabes qué? Si tú vas a venir conmigo a que yo te diga, pobrecito, tienes razón, pobrecito, ¿cómo sufres? ¿Qué jodido estás? De una vez te digo, ni vengas. Ni vengas, porque lo que yo voy a hacer contigo es que yo te voy a enfrentar a tu realidad, a una realidad que no te va a gustar. Entonces, pues mejor, ¿no? Y pues sí, la víctima para mí es la cuestión más venenosa y más tóxica y es lo que nos aleja de vivir plenamente. ¿Sabes cómo me lo imagino yo? Una película, el que hace el papel de la víctima es el extra y el protagonista es el que está pues al frente de la película y a veces somos nada más los extras de esa película donde deberías de ser el protagonista y el chingón, el que lleva la orquesta de toda la escena porque eres el protagonista de tu vida, de tu historia, pero a veces te conviertes en el extra y nada más estás viendo, observando, quejándote, manipulando, manipulando desde acá, desde lejitos, donde no te vean, donde no seas tan visible tal vez, porque la persona víctima se hace como se esconde detrás bambalinas y no quiere salir a ser el protagonista de su vida, de su película, de su historia. Y entonces se la viven pensando así. Y también creo que hay niveles de victimismo. Yo no me considero una víctima del mundo para nada. Yo soy una. Y Chiquis, que me conoce físicamente, porque Fernanda no nos hemos conocido físicamente, yo llego a un lugar sola, tarde, a tiempo, como sea, yo entro y empiezo a hacer el desmadre, ahí me vale todo, yo soy como soy y así.
No, soy la protagonista. Si ese día quiero llegar a bailar, me pongo a bailar y pongo a bailar a todo el mundo. Si ese día me quiero llegar a sentar a comer, me pongo a tragar. Si ese día quiero sentar a platicarme con alguien, me pongo a platicar y ya. Este es un ejemplo, y digo porque hay niveles, porque yo me he cachado, no como una víctima de nivel 100, pero sí como una víctima a veces de que, ay, en mi vida me pasa esto y me pasa el otro, y mira que acá y mira que allá, y lo compartes con una amiga, lo compartes con alguien, ¿verdad? Que le tengas confianza, y me he cachado en un nivel de victimismo, no en el máximo, porque no soy esa mujer que se la pasa quejándose de todo, jamás, pero sí, a veces, hay una línea delgada en el desahogarte, en el vaciarte de lo que estás viviendo, a quejarte, a manipular, a hacer que los demás sientan lástima por ti. Yo, por ejemplo, cuando cuento mis cosas, no pretendo lástima, más bien pretendo como un desahogo simplemente. Entonces, hay que poner bien claro esa línea muy delgada. Eso no significa que no vamos a compartir con una amiga lo que sentimos, ¿sabes qué? Hoy me siento frustrada, así y así, no me fue bien, el programa de radio fue un desastre, me equivoqué no sé cuántas veces, o sea, me desahogo, ¿no? Pero esa línea delgada entre el vaciarte, a quejarte y sobre todo no hacerte responsable de lo que te sucede. Eso es algo que hace la diferencia cuando uno expresa lo que siente, ¿no? Porque soy, soy una mujer que piensa que hay que expresar lo que sentimos, que siempre tiene que haber alguien. Al menos yo, mi esencia, mi espíritu es contar con alguien con el que yo le puedo confiar esas situaciones de mi vida. No desde el ámbito de la queja ni responsabilizar a otro, sino a uno. Y es algo que caracteriza a Chiquis, que es mi amiga, sé que me ha escuchado, yo siempre digo, pero viene de mí, pero soy yo. O sea, jamás ando responsabilizando a otra persona. Entonces, lo comento claro, para que la gente que nos esté escuchando no crea que no tenemos esa oportunidad de contarle a alguien y vaciarnos y soltar. Pero aquí hay ciertos detalles. La queja no te hace responsable de tus actos y culpa a otros. Entonces, ahí hay ciertos detallitos, ¿no? Entonces, a veces he sido víctima, pero en otro nivel. No, definitivamente todos tenemos, quiero que sepa la gente que todos tenemos todo, o sea, todos, claro, y que, pero el secreto siempre es no clavarse en ello, es no quedarse ahí, es salir de ese nivel de toxicidad. La víctima es una persona que perjudica a los demás. Porque una cosa es el que el ser humano se desahogue, como nos desahogamos, como vamos a contarle nuestras cosas, nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestros procesos a otras personas, a nuestros amigos, a nuestra gente que queremos, a la que le tenemos confianza. Experimentemos el dolor, experimentemos las circunstancias que no nos han favorecido en la vida y que tomemos de ahí el aprendizaje. Pero las víctimas son otra cosa completamente ajena a eso. O sea, las víctimas son esas personas que todo es negro, que no lo encuentran, o sea, que tú le dices, no, pero mira, puedes hacer esto. No, pero es que fíjate que no, que esto, que el otro, que aquello. O sea, son personas que no son capaces de asumir nunca una responsabilidad por ellas mismas, ¿no? De asumir que fallaron, ¿no? Que están mal, que no pueden reconocer que en algún momento la cajetearon y entonces están manipulando, chantajeando, lastimando a la gente, metiéndose en la vida de los demás. Hay una gran diferencia, ¿no? Un vampiro energético, exacto. ¿Sería una característica de una víctima? Por supuesto, definitivamente, o sea, es la que está más jodida, la que necesariamente, si tú dices, mira, es que me atropelló un carro, ah, no, es que a mí me atropelló, pero además me remató, porque se echó en reversa y me volvió a atropellar, ¿no? O sea, y me dejó más jodida que tú, o sea, es esa persona que siempre tiene que estar más jodida que todo el mundo, ¿no? Y que disfruta de esa condición, porque le funciona en la vida, porque la víctima funciona, ¿no?
Porque llega un momento que la gente se la cree, te cree, y además te tiene lástima, y además te compadece, y además te apoya, te aporta, te ayuda, hasta que se da cuenta que ya es un mero chantaje y una manipulación, ¿sabes? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué haces para darte cuenta, o qué hacemos para darnos cuenta que estamos en víctimas? Pues mira, para darnos cuenta de que estamos en victimés es muy fácil, o sea, inmediatamente que empiezas a pensar, no, pobre de mí, cómo sufro, todo me va mal en la vida, todo es negro, y fíjate, y además está lloviendo allá afuera, ¿no? O sea, y además, es que sí, te lo juro, y es que además ya llegó la nieve, ¿no? Y es que además, no, bueno, o sea, cuando tú te cachas que realmente te estás quejando, está bien quejarte. O sea, está bien quejarte de la vida, está bien renegar en algún momento, está bien decir, puta, estoy que me lleva la chingada, ¿no? Por supuesto que está bien. La clave es cacharte y girar esa conversación y ocuparte en otra cosa y decir, sí, o sea, me está yendo muy mal. Estoy en una etapa de mi vida en que todo está jodido ahorita. Pero tienes una posibilidad, o sea, tienes una vida, y mientras hay vida hay posibilidad de todo, siempre. Entonces es ponernos en ese nivel de descubrir que además de lo jodida que estoy, que además de mis circunstancias que están espantosamente feas ahorita, tengo ojos, tengo vida, estoy completa, tengo una casa, tengo una cama, tengo a mi familia conmigo. O sea, ponte a agradecer en vez de hacerte la víctima, ¿ok? Es muy importante que veamos lo que sí tenemos, en vez de enfocarnos en lo que no tenemos, ¿no? Ok. Vámonos con la siguiente. ¿Cuál sería? La siguiente son los anclajes. ¿Por qué vivimos? Era lo que yo hablaba en el principio. ¿Por qué vivir anclada a una situación, a una circunstancia, a una persona o al pasado, ¿no? Quedarnos en esas partes de nuestra vida en donde nos ha ido mal, en donde hemos sufrido, en donde nos han lastimado. Y es que las personas, los seres humanos, nos anclamos a los malos tratos de una pareja, nos anclamos a las malas circunstancias, porque pareciera que el ser humano siempre está esperando el chingadazo. O sea, el ser humano no se pone a pensar en que la felicidad son esos pequeños instantes. Tenemos la gran y errónea expectativa de que el fin último del hombre es la felicidad. Sí, pero la felicidad no es eterna. La felicidad no es un estado permanente, ¿no? La felicidad son esos instantes que hoy disfruto, que hoy asimilo, que hoy me hicieron sentir bien, que hoy me hicieron reírme, pero mañana a lo mejor puedo tener un momento difícil, ¿no? Y no me voy a quedar anclada ahí, al contrario, voy a estar entrenada para la contingencia, o sea, no estar esperando que nos caiga el chingadazo, pero tampoco cuando nos llega, ¿verdad? Quedarnos ahí y vivirlo desde ahí y anclarnos. ¿Cuántas mujeres nos hemos quedado en una relación que nos lastima, que nos lacera, que nos quita vida, que nos hace sentir menos, que nos hace sentir en soledad, que no nos da plenitud? Porque obviamente los seres humanos, y este sería otro tema muy padre y muy importante para hacer, porque hay mucha tela de dónde jalar y de dónde cortar. Todos estamos heridos en la vida. Todos, absolutamente todos, tenemos heridas en la vida. Y esas heridas nos van provocando, nos van haciendo, nos van creando diferentes necesidades y diferentes puntos en los que nosotros estamos carentes, ¿no? Entonces, si nosotros no abrazamos esa herida y aprendemos a vivir con ella, y aprendemos a limpiar y a sanar un poco, entonces siempre nos vamos a estar poniendo el dedo en la llaga. Y esos puntos o esas maneras de ponernos el dedo en la llaga es castigándonos en una relación tóxica o poniéndonos de pechito en esas situaciones en las que nos lastiman, ¿sabes? Entonces,
los anclajes, o digamos así de otra manera, los apegos a esas situaciones, a esas personas, a esas cosas inclusive materiales, nos dejan y nos limitan vivir en paz y vivir en armonía. Si yo me anclo en una relación que es disfuncional, que por más que a mí me diga, y me dedico al comportamiento humano desde hace 16 años, por más que a mí me digan, es que no me di cuenta, es que no lo vi venir, no es cierto. O sea, siempre hay focos rojos, siempre hay red flags, siempre hay situaciones en las que nos hacemos bien pendejas y bien pendejos porque no queremos escuchar ni sentir ni vivir una realidad que nos va a lastimar y que nos va a doler. Entonces, mejor me hago pendeja, mejor me hago de la vista gorda y no veo esas señales que me voy a quedar anclada a esa relación que me lastima porque me duele más quedarme sola. Porque me duele más revivir momentos que me van a llevar a un dolor, sin darnos cuenta que el dolor ya lo estamos viviendo, ¿no? O a las situaciones del pasado, a esas situaciones que en algún momento me lastimaron, me hirieron, me hicieron daño. Desde la niñez, yo me he encontrado pacientes que llegan a terapia conmigo, que llegan a sesiones de coaching, o que llegan a un taller, a un entrenamiento, y a la hora de contarme su historia de vida, me doy cuenta, o me dicen, es que mi mamá le dio el gancito a mi hermano en vez de habérmelo dado a mí. Entonces ahí ya estoy encontrando, ya estoy creando un anclaje al pasado, pero además que ha creado todo esto que acabamos de nombrar, ¿no? Que ha creado resentimiento, que ha creado pues culpabilidad, que ha creado situaciones que me ponen en un contexto de sufrimiento, de dolor, por no saber descifrar en algún momento qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que está pasando con mi vida. Entonces yo te digo, si tú te vas a apegar a alguna situación que te ha dolido, que te ha lastimado, no puedes seguir haciéndote tonto, o no puedes seguir haciendo, fingiendo que no pasa nada. Siempre hay una señal, siempre hay una señal que nos dice que si yo abro tantito más el ojo, me voy a dar cuenta de una realidad que no me gusta. Y yo te voy a decir una cosa. Yo en mi última relación, que acabo de terminar hace un mes, fui la mujer más callada. O sea, fui la mujer que nunca reclamó nada, que nunca dijo nada, que nunca exigió nada, que nunca, por miedo a una respuesta, ¿sabes? O sea, yo tenía ese temor a preguntar qué estaba pasando o a preguntar, a ver, quiero que me digas qué somos, porque a mí sí me interesa estar bien contigo, yo sí quiero una relación seria contigo, yo sí quiero estar contigo bien. Entonces, pero yo me callaba por miedo a que me dijeran, es que yo no quiero algo serio contigo, es que yo ahorita, este no es el momento, ya saben, ¿no? Entonces, ¿qué estaba yo haciendo? Pues poniéndome de pechito en mi herida de abandono, ahí, con ese miedo y ese temor de que me fueran a dejar y de que se me fueran a ir, entonces mejor calladita me veo más bonita, ¿verdad? Y me estoy creando un anclaje, porque me estoy anclando en ese dolor. Me estoy aferrando a no ver la realidad. Y cuando nos aferramos a no ver la realidad, lo único que causamos en nuestra vida tarde o temprano es dolor. Es como esa alfombra, ¿no? En donde tú estás barriendo, 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 y quieres barrer toda la mierda que hay ahí afuera alrededor y la metes debajo de la alfombra. O sea, tarde o temprano va a apestar. Tarde o temprano va a apestar. La mierda tarde o temprano apesta, ¿no? Entonces, si estamos fingiendo no saber, si estamos pretendiendo no saber todo el tiempo, lo único que vamos a lograr es anclarnos a esas situaciones que nos van a generar dolor, no ahorita, porque no las queremos ver, o porque nos hacemos bien pendejas y no le abrimos la puerta a la realidad, ¿no? Pero además, pero tarde o temprano te van a doler, tarde o temprano te van a traer situaciones de dolor en la vida, porque es inevitable. Entonces, todas esas situaciones en las que nos anclamos o a las que nos apegamos, ojo, hay que saber distinguir, porque no vamos a tener una vida feliz, no vamos a tener una vida plena
si nos seguimos anclando o apegando a las situaciones que nos causan dolor. ¿Ok? Eso es. Una pregunta, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos viviendo desde algún anclaje? ¿Cómo yo me entero? Porque a veces puedo pasar por la vida dormida sin darme cuenta. ¿Cómo despierto a ese pensamiento? ¿Cómo me doy cuenta que estoy anclada a algo, a alguien, a una situación, a un momento, algo de mi pasado, algo de mi presente, algo de lo que ni ha pasado, que está en el futuro? O sea, ¿cómo me entero? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me cacho yo misma? Bueno, cuando tú estás teniendo esos apegos, esos anclajes a alguien, lógicamente las situaciones se te van a repetir. Y se te van a repetir porque vives anclado a eso. Es como cuando, como cuando nos dicen a las terapeutas, no es que yo soy un imán de patanes, ¿no? Yo en algún momento de mi vida llegué a decirle a alguien eso, es que yo soy un imán de patanes. Mijita, es que se te están repitiendo los patanes porque estás anclada a esas situaciones de dolor, a esas situaciones del pasado, a esos patrones que te están haciendo revivir momentos. Cuando se te repite una circunstancia una y otra vez, no es gratis. No es ya gratis. O sea, no puede ser que el 99% de las circunstancias, de las situaciones o de las personas estemos hablando de algo o estemos al 100% de acuerdo con algo y solamente un 1% esté equivocado. A lo que me refiero con esto es, si yo estoy en una relación, por ejemplo, hablando de parejas, en una relación donde me tratan mal, donde hay violencia, que no necesariamente la violencia son golpes, donde hay carencia, donde no estoy plena, pero me estoy quedando ahí porque porque estoy sola, porque yo sé que estoy sola, porque me duele estar sola, porque no sé estar sola, porque lo que sea. Y termino con esa relación y se va. Y luego viene otra, y es la misma circunstancia, y termino con esa relación, y llega otra. Y es lo mismo, ¿quién es la que tiene el error? O sea, no puede ser las otras personas, ¿me explico? O sea, soy yo la que debo trabajar en ello porque hay algo ahí que me está haciendo que yo repita y repita y repita esos patrones que no quiero reconocer o que no quiero ver. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy anclada en alguna circunstancia, en alguna situación, o que estoy apegada? Es porque es muy repetitivo mi situación. O sea, voy repitiendo parejas, voy repitiendo amistades, incluso, ¿no? Voy teniendo esas situaciones de dolor que desde el pasado me han venido persiguiendo. Entonces no es el otro, definitivamente. O sea, soy yo la que tendría que trabajar en esas circunstancias que me están doliendo, lastimando y que se me están repitiendo en la vida. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Bien fácil. Ve a terapia, ve a un acompañamiento terapéutico. La terapia es el mejor recurso que podemos tener para trabajar nuestras emociones, ¿sabes? Como sea, con el coach, con el psicólogo, con el psiquiatra incluso. Siempre les digo, siempre hay recursos, tenemos tutoriales, no necesitas a veces gastar dinero. Hay tutoriales en YouTube, hay cursos gratuitos, hay webinars, hay conferencias, hay libros. Las librerías están llenas de libros de autoayuda. ¿Qué es lo que está pasando? Es que te puedes echar todos los que quieras. Puedes ir a gastar millones con Tony Robbins o puedes ir a gastar con quien tú quieras. Pero si tú no aplicas en tu vida, nada, absolutamente nada en esta vida te va a funcionar, ¿no? Yo una de las cosas que siempre me doy cuenta cuando yo estoy anclada a algo y que me lo he llevado desde que viví mi entrenamiento es si te pica, te aplica. O sea, no hay manera de detectar un anclaje cuando hay algo que te pica, cuando hay algo que te resuena, cuando hay ese tema del ardorcito en el estómago o esa pequeña molestia que te está hirviendo. Pica, te aplica, ponte a trabajar en esa parte. O sea, no hay manera que tú no encuentres que estás anclada a una situación, a una emoción o alguna manera de ser o alguna persona, incluso otra persona que es externa a ti, estás anclada a esa parte
si te pica, si te molesta. Sí, totalmente. O sea, no, sí nos damos cuenta. O sea, definitivamente sí nos damos cuenta. Y muchas veces no queremos abrir los ojos porque duele. Y es que llegar al ser realmente duele. Es un proceso muy doloroso, pero es muy liberador. O sea, de verdad, trabajar las emociones es algo que todo el mundo debería tener como prioridad en su vida, ¿no? Así es. Wow, Fernanda, ha sido realmente, me dejaste callada en el último punto, porque yo creo que tengo que trabajar mis anclajes, esa es la realidad. Uh-huh. Y estaba mientras hablabas haciendo como una aquí, nomás que lo bueno que no lo pueden mirar, porque si no mirarían todo mi cochinero, pero estaba haciendo aquí como un lineamiento entre la pareja, mis padres, mis amigos, mis hermanos, cosas materiales, mi trabajo, y tanto pinche anclaje que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que cerraste este programa de una manera súper chingona, dándole al punto y dándole exactamente donde a veces nos duele. Y yo tengo la frase de lo que te choca, te checa, que es muy parecido de Chiquis, ¿no? Entonces, pues quiero agradecerte enormemente por estar con nosotros en El Poder del Caos, donde precisamente estas cinco cosas que acabas de hablar provienen de un caos interno y que necesitamos uh-huh. procesarlo, aceptarlo, abrazarlo, fluir con él y trabajarlo. Y gracias por la parte donde mencionas, porque a veces hay personas que aún siendo un life coach o un psicólogo no hacen la recomendación de necesitas ir a terapia. O sea, no te hagas pendeja o pendejo. ¿Qué necesitas hacer? Y lo digo porque a veces, por ejemplo, la life coach dice, no, yo no crean que me estoy promocionando, sino de verdad, o sea, sí se requiere ir a terapia porque nuestra salud emocional es la que lleva la orquesta en nuestra vida, en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Entonces, pues agradecerte enormemente el tiempo, la disposición y disponibilidad para hacer este programa. Me encantó, lo disfruté muchísimo. Es un programa que volvería a escuchar una y otra vez. Yo manejo mucho, una o dos horas cuando voy a los eventos, diferentes actividades. Entonces sería un podcast que yo escucharía frecuentemente porque hay muchísima información importante como para, ¡pum!, ese ladrillazo que te dan así, un cachetadón para que despiertes. Pues mira, sí, yo creo que esa es una de mis características y es algo con los que la gente sigue mucho a Fernanda Ochoa, es que no te va a sobar de lomo. Yo soy muy confrontativa, o sea, yo siempre le digo a la gente las cosas como son. Esa es mi manera de darle terapia a la gente y funciona, ¿no? Hay unos que me hablan y me dicen, es que ya fui con fulanito y fui con el psicólogo, pero yo lo que necesito es que me des un, que me metas un arrastrado y que me diga, que me des un buen chile, una buena chilera, ¿no? Pues yo no hago informes, es mi manera, eso es lo que me ha funcionado a mí con mi gente, con mis clientes y con todo. Y por supuesto que no podemos seguirnos haciendo tontos, y la verdad es que sí, la terapia, el trabajo de las emociones es directamente proporcional al trabajo del cuerpo, ¿no? O sea, mucha gente va al gimnasio porque se quiere ver bien, porque quiere trabajar su cuerpo, pues vente al gimnasio de las emociones, que es el coaching, o que es la terapia, o que es el psicólogo, o que es el psiquiatra, trabaja lo de adentro, también es importante, porque sin duda se va a ver reflejado en el exterior, ¿no? Pues bueno. Sí. Pues igualmente yo te quiero dar las gracias, Fernanda, por habernos permitido esta maravillosa entrevista, muchísima información, mucho que ir a trabajar, y bueno, me encantaría compartir resumidamente ahorita que estábamos viendo todo, que estábamos después de lo que has compartido, tres formas en las cuales yo pienso que en mi vida las podría aplicar, sería reflexionar sobre mis hábitos, en qué desperdicio mis recursos y cómo es que puedo ampliar esa parte.
administrar mi tiempo, mi energía y pues mirar mis anclajes, ¿no? O sea, realmente eso me llevo conmigo, me ha sido de mucho beneficio y pues te quiero agradecer esa parte, tu tiempo, sabes que te amo, lo sabes, estamos creando algo maravilloso y pues igual la paloma, ¿no? Igual la paloma la tengo cerquita, pero ya nos damos cuenta que la distancia no es impedimento para hacer grandiosas cosas y entonces pues ahí estamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues nos vemos muy pronto. Y vamos a dejar todas las redes sociales, información de Fernanda Ochoa, si te interesa una terapia, ella da terapias en línea, si es que no hay pretexto, solo es cuestión de que te comuniques con ella y por supuesto vamos a dejarles toda la información. Gracias, Fernanda. Paloma contigo, paloma contigo, tómate un respiro, porque va a comenzar.